Lamento muchísimo la guerra sucia en mi contra. Lamento muchísimo que en Quintana Roo tengamos ya varios sexenios en que no hay campañas de propuesta, campañas propositivas, que los quintanarroenses podamos crecer. Todo es meter a la cárcel al adversario, quitarle el partido al adversario, desprestigiar al adversario. No podemos seguir así. Tenemos que crecer el nivel de gobierno, tenemos que crecer el nivel de campañas. Entonces, atribuyo lo que está pasando, pues, a mis opositores, ¿no? Que me están viendo crecer y me quieren desdibujar ante la sociedad. Por supuesto que tengo un plan de gobierno. Soy un ciudadano que ha vivido como todos ustedes cómo se nos va degradando Quintana Roo. Yo llegué aquí hace 25 años huyendo de la inseguridad, buscando la naturaleza. He visto cómo se va acabando el madre, he visto cómo va creciendo la violencia, he visto cómo nuestra economía se va golpeando, cómo vamos perdiendo empleos. Claro que tengo un plan de gobierno, y dentro de mi plan de gobierno, de los más beneficiados, va a ser el sur del estado, porque el sur del estado nadie le ha hecho justicia. Inclusive, el sur del estado es un lugar donde hay muchos burócratas. Hasta los burócratas ya les han cortado su sueldo más de 3 veces. Eso afecta mucho a Chetumal. ¿Por qué lo afecta? Porque entonces vivimos una derrama en Chetumal de esos burócratas que ya no pueden gastar. Además, muchos se han ido al norte. Están dejando el sur cada vez más y más abandonado. El sur tiene un gran potencial. Además, el sur le ha dado la victoria a los gobernadores y los gobernadores han sido muy mal agradecidos con el sur. Y ya se debe de acabar eso.